Después de la tormenta llega la calma y con ello las ganas y el deseo de tener una Navidad lleno de alegría y color. Así piensa Delia Ceballos, quien acudió a la calle Durango de la colonia Progreso para adquirir su flor de Nochebuena. ¿Qué es lo que le da alegría a la casa después de todo lo que pasamos? Hay que tener un poquito de alegría para darle gracias a Dios que estamos aquí. Será la protagonista de su decoración para recibir la Nochebuena y esperar incluso el año 2024. En el nacimiento y en mi centro de mesa. Que chiquita, pero que se vea bonita. Depende del tamaño, el costo de la flor varía desde 80 hasta 180 pesos. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.